Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues hoy tengo un programita sencillo, con una explicación sencilla. Vamos a hacer un cálculo entre ustedes y yo, vamos a hacer un cálculo junticos así, muy sencillo, para tratar de explicarnos cuál es el origen de tanta pobreza en Cuba. Sabemos bien que el desastre es provocado por este desgobierno, por esta gente, desde 1959. Han traído la desgracia a nuestra patria. Pero vamos a ver, solamente como ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo de cómo el dinero es malgastado en Cuba. Y esto es una cosa que lo puede hacer cualquiera de ustedes en la casa, agarrar una calculadora, un lápiz, lo que tengan, y pueden hacer el cálculo. Vamos a hacerlo juntos de todas maneras, y vamos a hacerlo de la manera más conservadora posible, para que no digan que uno es un exagerado, que uno está hablando basura, que uno lo que quiere es desprestigiar a la revolución, que no sé qué. No. Vamos a hacer un cálculo sencillo y yo creo que ustedes van a concordar conmigo en que todas estas instituciones que yo voy a describir, ninguna, ustedes pueden buscar donde quieran buscar, ninguna aporta un solo centavo al erario público. Ninguna, solamente consume. Voy a aclarar lo siguiente también antes de pasar a hacer este cálculo, que quiero que todos lo veamos juntos. Que esto lo basé solamente, primero, teniendo en cuenta salario mínimo. O sea, yo le estoy aplicando en este cálculo el salario mínimo a todo el mundo que trabaja en estos lugares, lo cual es una casi que una fantasía, porque ahí nadie gana el salario mínimo. Los únicos que puede que ganen el salario mínimo en estos lugares son la gente que limpia, alguna un poco más, una recepcionista, una cosa de estas, pero el resto de la gente, todos tienen salarios altos. Y cuando son la gente de más arriba, los primeros secretarios, estas son gente que, por supuesto, ganan un salario acorde a su rango. O sea, que estoy haciendo un cálculo súper conservador, que es basado en el salario mínimo. También, para este cálculo he tenido en cuenta poner la menor cantidad de gente posible dentro de estos organismos, para que tampoco sea una cosa exagerada. O sea, de la cantidad que va a quedarnos al final, ustedes pueden hacer su cuenta, ustedes pueden usar la lógica y se darán cuenta de que la cantidad debe ser 3, 4, 5 veces mayor. Vamos a hacer la cantidad básica, nada más que del salario mínimo, y vamos a hacerla según el mes. Vamos a hacerlo así y vamos a ir. Vamos, ayúdenme un poquito y vamos a hacerlo entre los dos. Ahí está. Vamos a aplicarlo mejor con imágenes, porque siempre con imágenes, por lo menos yo con imágenes bien. Aquí está el estado, Díaz-Canel. Vamos a representarlo con Díaz-Canel. Y este es Liborio, el pueblo, que siempre está esperando que le caiga la migaja. ¿Y cómo es que funciona esto? Esto, bueno, pues simplemente los bancos son los que conceden los préstamos. Los bancos a nivel mundial, por supuesto, son los que conceden los préstamos a el régimen de Cuba. Y ya hemos visto lo que está pasando ahora en este momento con la deuda que hay. Vamos a ver cómo es este mecanismo. Todo ese dinero que recibe el Estado cubano, por supuesto, no lo invierte en el pueblo. No. Es una cosa muy mínima. Es la migaja. Y entonces, ¿en qué lo invierte? En todas estas cosas. Instalaciones turísticas. Todos estos nuevas instalaciones. Todos estos hoteles de Gaesa, que pertenecen la gran mayoría a Gaesa. Pero no solamente los hoteles. Se calcula que alrededor del 70% del comercio minorista de Cuba, o sea, lo que es en área de dólar, está en manos de Gaesa, que es un conglomerado de las Fuerzas Armadas de Cuba. Así que ahí tenemos una idea de en cuáles son las prioridades del Estado cubano con todo el dinero que recibe, tanto de préstamos que después no paga. Por eso es que siempre insiste tanto en los créditos y por eso se queja tanto, como están haciendo ahora. Y vamos a ver, vamos a analizar en qué se les va el dinero también, aparte de todo esto. Tenemos aquí, ya tenemos que con Gaesa, esa es su inversión, y por supuesto en el nivel de vida lujoso. El pueblo no, el pueblo tiene que estar así. Así es como está el pueblo. Y entonces este nivel de vida de lujo que ellos tienen también, eso cuesta dinero. Pero vamos a ver todas las organizaciones parásitas, todo lo que en Cuba no genera un centavo y sin embargo consume cantidades ingentes de dinero. Vamos a analizarlo aquí entre todos nosotros, a mí me gusta hacerlo así. Tenemos acá todas las organizaciones, las principales, o sea, voy a poner las principales, las que más yo recuerdo,
que son las principales que se mueven en Cuba. Y aquí tenemos que, por ejemplo, por provincia, son 14 provincias y son 169 municipios. Porque estas organizaciones tienen nivel nacional, provincial y municipal. Por eso es que yo lo pongo así, para que se entienda bien. Vamos a calcular que hay 100 funcionarios trabajando en los niveles nacionales. Vamos a calcular eso, que es por debajo, para no pecar por exagerado. Que hay 60 en el provincial y que hay 25 en el municipal. Que siempre hay más, porque por ejemplo en el caso mío yo trabajé en un nivel municipal que era el de Playa, que es de un municipio importante, de la capital además, y había más de 30, casi 40 personas trabajando ahí, funcionarios, ¿no? Así que, y entonces habría otros como contramaestre, por ejemplo, que tendrían 12 personas, 10. Vamos a tirarlo un poquito así a 25 para que esté en el medio, para que no sea. Ahora, el salario mínimo en Cuba, si tenemos en cuenta que son, vamos a tirarlo por el salario mínimo para quedarnos muy por debajo, para que sea un cálculo extremadamente conservador, que son 2.100 pesos cubanos. Ese es el salario mínimo en Cuba oficialmente, ahora, según está establecido en este momento. Si calculamos estos estas siete organizaciones principales, vamos a ponerlas, son 7. Vamos a ponerlo ahí. Y cada una de ellas, por supuesto, tiene nivel nacional, provincial, municipal. Vamos a calcular cuánto se va nada más que un salario, suponiendo que toda esta gente gana el salario mínimo, que no lo ganan, porque los en el Comité Nacional y todo eso son gente que ganan salariazos. O sea, vamos a calcularlo y vamos a obtener que hay 1.470.000 pesos solamente en el nivel nacional, pagando al salario mínimo, fíjense, y la cantidad mínima de gente, muy por debajo de lo que hay. O sea que ahí ya tenemos 1.470.000 pesos que se van a la basura. Porque esa gente no aporta nada, absolutamente nada. Nada. Vamos a ver entonces, vamos a hacer el cálculo para el provincial. Vamos a hacer el cálculo para el provincial, que serían 60 personas. Multiplicado por las 14 provincias, por las 7 organizaciones estas. Serían 5.880 chupatintas, 5.880 inútiles que no hacen nada, ganando el salario mínimo, 2.100 pesos, serían 12.348.000 pesos botados también a la basura. Eso es lo que se gastaría a provincial. Vamos a ponerlo aquí, este es el provincial. Y vamos entonces a tratar de sacar la cuenta ahora del municipal, que es un poquito más complicado, porque son 169 municipios. Vamos a hacer la misma cuenta, vamos a poner que son 25 por cada lugar, eso lo multiplicamos por los 169 municipios y por supuesto por los 7 organizaciones que tenemos acá. Eso nos da 29.575 chupatintas, inútiles, vagos. Y esa gente ganando el salario mínimo, son 62.107.500 pesos. Así que ahí tenemos ya una idea de cómo se va el dinero en Cuba. Ahí tenemos. Esto sería nivel municipal. Para estas 7 organizaciones nada más. Hay más, pero bueno, estas son las principales. Todas ellas inútiles. Todas ellas que no generan nada. Y tenemos entonces que vamos a hacer la suma de todo esto. A ver cuánto es lo que nos da. Lo del nacional, lo del provincial y lo del municipal. Vamos a sumarlo todo a ver cuánto dinero hay ahí. Bien, ya vimos que por lo mínimo, por lo bajísimo, por lo mínimo mínimo que se puede calcular, se van ahí 75.925.000 pesos. Que no es moco de pavo. 75.925.500 pesos cubanos. Y si queremos llevarlo a dólar, bueno, vamos a buscar a ver cómo estará el cambio oficial. Vamos a buscar aquí ahora, según lo que está actual. Dice que son 24.02 pesos cubanos por dólar. O sea, vamos a atenernos a esto, que yo sé que el cálculo es diferente, pero este es el cálculo oficial. Este es el cambio oficial que tiene el régimen cubano puesto ahora para el dólar por peso cubano. Son 24.02. Ese es el cambio oficial. O sea, de acuerdo al cambio oficial, esta cantidad sería de 3.160.928, con fracción dólares. Fíjense ustedes, más de 3 millones de dólares. Ahora, díganme ustedes cuánta comida se compra
con más de 3 millones de dólares. ¿Cuánto pollo se le puede comprar a la gente para que no pase hambre con solo 3 millones de dólares? Pero además no es solo esto lo que le entra al Estado cubano. Esto es, estamos hablando de solo salario mínimo por una cantidad de gente mínima, por el mínimo cálculo que se puede hacer. El mínimo de lo mínimo. Así, por lo bajito. Bien mínimo. Para que nadie me vaya a sacar un sable de que estoy exagerando. Y además yo puse 7 organizaciones. Estas son las 7 que yo conozco. Así de memoria. Debe haber más cosas municipales y que bueno que yo no conozco, pero estas son las 7 que compiten cada una en inutilidad, en nada, son cero, en producción cero, es nada más que gasto. Y si alguien me dice, no, pero el dólar no estaba en 24 en la calle, son 120, bueno, mira, al final van a ser más de medio millón de dólares. ¿Y cuántas cosas no se hacen en Cuba con más de medio millón de dólares, con casi 700 mil dólares? Hace un montón de cosas. Se compra un montón de comida, pero además tú no puedes decir a mí que este es el único dinero que se hace, que se bota. Porque, por ejemplo, está el dinero de los médicos, que es una barbaridad, que vamos a sacar la cuenta en otro programa, no en este. Pero bueno, yo aquí quería traer nada más que el aspecto básico, tirando por lo bajo para que ustedes vean que esto no es una tontería. Calculen ustedes, ya sea con los millones que dije antes, ya sea con más de medio millón de dólares, todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, un hospital, ¿cuántos hospitales no pueden recibir artículos de limpieza, escobas, desinfectantes, todo con más de medio millón de dólares? No estarían como están los hospitales. Tendrían un ventiladorcito por lo menos para que la gente no se ahogue de calor. Tendrían con qué fumigar para los mosquitos, tendrían con qué fumigar para las cucarachas. O sea, ¿no? Las escuelas, los pupitres con, no sé, un grupo de escuelas con más de medio millón de dólares puede estar más limpia, puede estar los pupitres sanos. Millones de cosas, y de comida ni hablemos. ¿Cuánto pollo no se puede comprar con más de medio millón de dólares? Al precio que se compra en los Estados Unidos, que es un precio barato y que después el Estado cubano se los clava carísimo al pueblo. Así que saquemos las cuentas y ustedes verán que esta gente son un embudo. Vamos a ver un momento porque quiero añadir también otra cosa, porque estas son organizaciones que tienen nivel, como dije, nacional, provincial y municipal, que son las que todos conocemos, CDR y toda esa porquería. Vamos a ver otras que están aquí, que yo desconozco el presupuesto que tiene esa gente, desconozco la cantidad de gente que trabaja ahí, algunos me puedo hacer la idea, y otras cosas más, que son lo que más dinero consume en Cuba, que tampoco produce nada, mucho más, mucho, mucho, mucho más que esto. Vamos a verlo un momentico. A ver, alguien me puede, a mí, vamos a ver estas organizaciones que, por ejemplo, estas, a excepción de la Dirección de Inteligencia, la FARC y la PNR, que sí tienen presencia en todas partes, en municipios, hasta en mucho menos en sectores, en zonas. Bueno, vamos a ver primero estas que están en color naranja acá a la izquierda. Por ejemplo, vamos a ver esto, fíjense qué cosas tan disparatadas. Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos. Es una de estas porquerías que también consumen dinero, porque aparte de lo que yo hablé de todo esto del PCC y de toda esta gente que mencioné antes, que si hicimos la cuenta, pues aquí estamos hablando también, ahora mismo que la vez que la otra, estamos hablando de recursos en transporte, en gasolina, en limpieza, o sea, no estamos hablando de salario solamente, aquí hay un montón de funcionarios también que están ganando el dinero por gusto, sin hacer nada, porque eso no rinde nada, eso no sirve para nada. Y así nos va. Y por ejemplo, ¿qué es eso? Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué necesitamos en Cuba eso? Lo otro, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Todo el mundo lo conoce, el famoso ICAP, que eso es una rama de la inteligencia cubana, que es para penetrar en otros países. Eso es requete conocido. Otro que se llama Red en Defensa de la Humanidad. Oigan para esto, qué cosa, en defensa de la humanidad. En Cuba ya no queda ni humanidad ya. De otro, Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Este sí lo conozco yo, la OCLAE, famosa OCLAE. Eso también tiene
Y eso, un montón de gente trabajando que no sirve para nada. Esto también tiene que ver con la inteligencia cubana también. Está, es uno de los vehículos que tienen también en América Latina. Lo otro que vemos aquí, por ejemplo, Centro Memorial de Martin Luther King, que eso lo hicieron, la inteligencia cubana también lo ha creado junto con esta gente de Pastores por la Paz, y estaba este hombre que era un agentón de la seguridad cubana también, el reverendo Raúl Suárez. Ese es otro. Por ejemplo, tenemos Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, la famosa OSPAL. Eso yo no sé para qué sirve, eso no sirve para nada absolutamente, ahí está. Y hay otras más, muchas por el estilo de ese tipo, que yo no me puedo acordar ahora. Ahora tenemos también Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Tal parece que no investigan nada, porque no aprenden nada, porque la economía de Cuba cada día se va más al abismo. Y el otro, bueno, ya no podíamos dar, por supuesto, de hablar del Centro Nacional de Educación Sexual, el CENESEX, de Mariela Castro, que eso es un centro mimado que debe consumir montones de recursos, y que, bueno, pues ese es el centro de Mariela Castro. O sea que esto es otra cosa también que es totalmente innecesaria. Yo no creo que tenga que haber un centro dedicado a la educación sexual con esa importancia, con esa casota, con esos recursos, con todo eso. Y todo eso es lo que se va el dinero. Y bueno, el plato fuerte, por supuesto, son estos tres que están a la derecha. La Dirección de Inteligencia, que consume una cantidad de recursos que es inimaginable. Inimaginable porque tiene una cantidad de agentes, analistas, psicólogos, técnicos, y más los recursos en electrónica. Es una cosa impensable, es muy difícil de calcular y que nosotros darnos cuenta de qué significa todo esto. Y bueno, está tenemos la Policía Nacional, la Policía Nacional Revolucionaria, que son una cantidad exorbitante de policías. Cuba debe ser uno de los países con más cantidad de policías per cápita que hay. Son policías, además, que todo el mundo sabe las características de las policías en Cuba, gente entrenada únicamente para reprimir, no para ayudar al pueblo. Es una policía, profesionalmente son un oso bruco, pero tienen los recursos, tienen la brigada especial, tienen el DTI, ahora tienen todas estas cosas antidisturbios, todo el material de disturbio que cuesta muchísimo dinero. Compraron el parque de patrullas nuevo, de automóviles nuevos. El pueblo no tiene que comer, pero ellos sí tienen para darle palo a la gente. El otro que queda por hablar, que es de las FARC. Las FARC es un ejército que es innecesario totalmente. Cuba no es un país que tenga ninguna amenaza creíble. Cuba debería tener un ejército pequeño, limitado sencillamente a la protección de fronteras, a la vigilancia del narcotráfico, a la vigilancia del contrabando, cosas así, y una policía más pequeña, más profesional, de gente más entrenada, que no consuma todos esos recursos. Y las Fuerzas Armadas igual, desmantelar, por supuesto, todas estas unidades y todas estas cosas. A mí me da risa porque buscando en Google, cuando uno busca en Google cuántas unidades militares hay en Cuba, te dice que 20 repartidas por todo el país. Y eso me da una risa tremenda. Y digo, bueno, es que ni en Google tú puedes confiar ni en nada, en ningún buscador, porque todos sabemos que es mentira. Solamente en Habana, en la provincia de Habana, y Mayabeque y todo esto, la cantidad de unidades era tremenda, porque yo iba de uno para el otro, era una cantidad de números increíbles. Los mismos números te lo dicen, que llegaban hasta no sé cuántos números. Yo estuve en 3657, estuve 1448, 3696... 10, 11, había muchas, todas estaban, y lo mismo te las encontraba por Bejucal, por Caimito, por San Antonio, por donde quiera, súper elegante. Cuba tiene solamente militares, ¿con cuántas bases aéreas? Son como 4 o 5 bases aéreas. Tiene escuelas militares, tiene un montón, tiene Interarma, tiene Máximo Gómez, que no sé si existirá todavía. Tenía antes el SEM, que ya dejó de existir, que bueno, pasó a ser la escuela, la Academia de la Policía. Tenía montones de centros de enseñanza militar, así que solamente eso, desde que 20 unidades militares en lo largo de todo el país, eso es risible. Un país que tiene tres ejércitos, occidental, central y oriental, que tiene generales de división, generales de brigada, por Dios, va a tener 20 unidades nada más.
pero además es un ejército totalmente innecesario que se chupa una cantidad tremenda de la economía también. Por más que pongan a trabajar a los guardias en el EJT, y esto, eso consume una cantidad de dinero tremenda. Solamente mantener el armamento es costoso y eso no es una tontería. Ya esto era lo que quería analizar un poquito con ustedes. Empecé con ese cálculo que es muy básico para que ustedes vean que esto no es. O sea, si ese cálculo que hicimos, por lo bajo, da esta cantidad de dinero, imagínense ustedes el dinero que se gasta en todas estas demás cosas y en todas las cosas, en los comercios militares, eso que no paga nadie, en las casas de visita, en todo este tipo de cosas. Se podrá imaginar las dietas, las gasolinas, es una cantidad de dinero que es una nube de dinero. Y entonces esta gente está todavía protestando por una deuda que vamos a hacer un programa. Yo quiero ponerme de acuerdo con el amigo Laureano, vamos a hacer un programa ahora, posiblemente entre mañana, pasado, vamos a ver cuándo lo podemos hacer, explicando bien qué es lo que está pasando con esta deuda que tiene el régimen cubano y cuál es el subterfugio este que han buscado con el tipo de deuda, con el acreedor, este invento que han hecho, que salió el mequetrefe este, el abusador de mujeres este de Humbertico, hablando de que si había gente que firmó sin autorización. Eso es un cuento, señores. Pero bueno, vamos a analizar eso en el programa correspondiente a eso. Hoy les quería traer este cálculo muy sencillo para que ustedes vean por lo mínimo, ya como empieza a despuntar. Y entonces imagínense ustedes todas estas instituciones, sobre todo estas tres que mencioné, Dirección de Inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuánto dinero se va por ahí. Porque para la represión es una cosa para la que nunca han ahorrado un centavo. No ahorran. Para la hora de la represión, ahí no se ahorra dinero. Porque eso es lo que los sostiene a ellos en el poder, disfrutando el nivel de vida que tienen, que es otro gasto también de gente que no produce nada. Les deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.